las hazañas de cierto camarada del pueblo suelen ser motivo de alegría. Vaya. Thank you.
No es... ¡Hola! Echa un vistazo. Bienvenido a este agujero infernal dejado de la mano de Dios. No hay mucho que ver, pero es todo mío. ¿Otro cliente? Sí, hasta luego. Tina, soy yo, tu hermano, Alex. Oye, como mamá se entere de que me he puesto en contacto contigo, me mata. Está de un insoportable que te cagas. Vuelve a casa, ¿me oyes? Todo esto de China es como si no acabara nunca. Intentaremos meternos en uno de esos refugios. Si esto no funciona, tengo un plan B. Hay un búnker seguro que es como otro refugio en el almacén de la Guardia Nacional. Cueste lo que cueste, toda la familia Keller conseguirá sobrevivir, pero tienes que largarte. Vete a casa de una puta vez.
Enemigo avistado. Código rojo. ¡Vamos, vamos, vamos! Paul, soy yo, Tina. He tenido noticias de mi hermana Candance. No encontramos plaza en ningún refugio, ni en el 101 ni en el 87. Todos estaban llenos. Pero mi hermano Alex es soldado y robó el código de acceso a un búnker del ejército. Lo hizo para salvar a la familia, pero lo pillaron. Antes de que lo detuvieran, Alex nos envió a cada uno una cifra del código de 4 dígitos para que solo pudiéramos entrar si estamos juntos. A mí me dio el 5, el día de mi cumpleaños. Así que visto lo visto, me voy. No ha estado mal del todo. Ah, y no estoy embarazada. Así que no te preocupes. Soy tu padre. No podemos entrar en ese maldito refugio sin ti. Mueve el culo y ven aquí ahora mismo. Sin ti, este 4 no sirve de nada.
por aquí. ¡Ajá! Ahí está. Vas a ¡está vivo! ¡El yermo ha renacido! He visto vida. La vida está volviendo al yermo. El grande nos la devuelve. ¡No! ¡me voy a hacer un collar con tus huesos!
Amanda, soy Ralph. Dile a papá que no pienso pasarme el Armagedón nuclear encerrado con él en un puto armario. Si quieres te doy mi número. Es el 6. Y ahora, si me perdonas, me está esperando un champiñón atómico. Que disfrutes del holocausto. Chicos, ¿os habéis oído vuestra voz en la oscuridad? O al menos la radiación. Tiempo de noticias, muchachos. Puede que no tengamos superhéroes. Los piratas de Canterbury Commons no cuentan. Pero sí tenemos una Dalí de la justicia. Escuchad. El trotamundo solitario, también conocido como chaval del refugio 101, ha hecho algunas cosas bastante interesantes. Contactos me informan de que se acaba de embarcar en una aventura muy peligrosa para recuperar. Redoble de tambores, por favor. Un violín. Oh, pero no hablamos de cualquier violín, chicos. Recordatorio para todos los aspirantes a fanáticos. Los necrófagos también son personas. Veréis, chicos. Los necrófagos son...
¡Se acabó el juego!
Me alegra ver que estás sano y salvo.
Bienvenido a casa, señor. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¡Claro que sí, hijo! Está bien. Déjame contar las chapas que te debo. ¡Adiós!
Ahí estás, Zor... Los injustos serán castigados. Buenas noches. Mantenerte fiel a ti mismo y a la ley. Esa es la norma del regulador. Hola. Me han dicho que tal vez tengamos un nuevo recluta. Supongo que vienes por lo del anuncio. Sabes, he oído hablar de ti. No eres mala gente, por lo que veo. Y los reguladores siempre podemos emplear a buenas personas. ¿Qué te cuentas? Estás aquí por el anuncio, con que supongo que quieres unirte a nosotros. ¿Estoy en lo cierto? Fantástico. Ponte esta capa. Todos las llevamos. Los delincuentes temen a los reguladores con solo verlos. Por lo demás, lo único que queremos que hagas es dar caza a los malos, a los crueles y a los villanos. Llévalos ante la justicia. Tráenos sus dedos como prueba de tu hazaña y te pagaremos una recompensa por cada uno. Así de sencillo. ¿Alguna pregunta? Los injustos caerán. Muéstrame cuántos han conocido la justicia por tu mano. Has hecho un buen trabajo. Y no solo eso, los otros reguladores me han hablado de tus acciones durante tus viajes. Los trabajos bien hechos hay que recompensarlos, así que pienso añadir una bonificación a tu paga. Nada. Nada en absoluto. Solo sirven para constatar que se ha hecho justicia. Si bien confiamos en que nuestros miembros no maten inocentes en beneficio propio, a veces es necesario llevar un registro de las acciones. Si bien no suele haber mentirosos entre nosotros, de vez en cuando todos adornamos un poco la verdad. Eso es que no has estado ocioso. Bien. Enséñame lo que tienes. Si se trata de una broma, no me hace gracia. La justicia es un asunto muy serio. Oh, no. Estamos por todas partes. Los pocos que hay aquí me ayudan a organizar las cosas del cuartel general. Hay reguladores por todas partes.
La cuestión es que si los ves, probablemente sean la última cosa que veas. Somos los reguladores. Dedicamos nuestras vidas a... Y en el yermo solo hay una clase de justicia. La de un arma. ¡Nos vemos! Me alegro de verte. Hola. Que tu corazón guíe tu mano. Me alegro de verte. Me alegro de volver a verte, camarada. Ten cuidado, ¿vale? Deberías hablar con Sonora. Thank you.
Esto va a ser divertido. ¡Dale! Thank you.
tiempo para hablar con gente como tú. Mi día de suerte. No hay nada que me guste más que hacer que otro pobre cabrón muera por su país.
espero que me traigas buenas noticias. ¿Qué tal va la búsqueda? ¿Alguna pista sobre Ion? La próxima vez que vea a la familia se van a enterar de quién soy yo.